completamente desfigurados y devorados por los piojos de mar. Aquí pueden apreciar perfectamente cómo esos parásitos hurgan en la piel de los salmones hasta dejarlos destrozados. Algunos llegan a la superficie justo antes de morir. Es la realidad de algunas de las granjas de estos peces en Escocia. Una realidad que nosotros hemos visto de primera mano. Todavía es noche cerrada cuando por segundo día consecutivo salimos al mar. En esta ocasión visitamos otra granja de salmones. Estamos en Kyleakin, en Escocia. Y tras 20 minutos en lancha, llegamos a nuestro destino. En un total de 10 jaulas circulares, aquí las ven, nadan miles de salmones durante un mínimo de 9 meses. Nadan y en muchas ocasiones también mueren. La manera de descubrir cómo viven y en qué condiciones es metiendo de nuevo una cámara bajo el agua. Lo hacemos y lo que nos encontramos nos deja atónitos. Tal y como están viendo, la situación de los salmones es absolutamente horrorosa en esta granja de Escocia. Algunos de ellos están parcialmente ciegos, les llega incluso a faltar un ojo y tienen partes de la piel arrancadas. Es solo un ejemplo, una imagen captada este pasado mes de abril. Una imagen que, como ven, se repite bastante en este tipo de piscifactorías. Peces a los que ceban y que son devorados por parásitos. Hacinados en pleno verano, uno de cada dos salmones en estas condiciones termina muriendo.